Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, semanario actualidad. ¿Estamos saliendo por Facebook, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Ahí estamos. Listo. Y con audio y todo. Ahí estaba chequeando. Bueno, accidentado comienzo de noticiero porque nuevamente los aparatos en el canal empezaron a funcionar mal. Estuvimos a punto de tirar el noticiero por el programa que lo hicimos la semana pasada. Estamos transmitiendo en realidad lo que está pasando con el juicio por la pastoril. Recordemos que son audiencias que se están realizando en el Tribunal Oral Federal número 5, para que baje un poquito, porque encima estamos pasado de vuelta, de San Martín, por el ataque del ejército a la Quinta de la Pastoril el 29 de marzo de 1976. Ya se van a cumplir 46 años. Sí, 46 años y... No, más. Yo voy a cumplir... No, 46 años, bien digo. 46 años se van a cumplir el próximo 29 de marzo. Se están llevando adelante las audiencias. Lo estábamos transmitiendo con esta computadora cuando parece que todo había dejado de funcionar en el canal. Saqué el juicio de esta computadora, lo pasé a la otra y justo los chicos me dicen que solucionan el tema. Así que estamos saliendo y en algún momento cuando termine la audiencia pasaremos a la otra. Digamos, es un quilombo. Y encima tenemos muchísima información. Ya anticipo, Servicio Alimentario Escolar, tartas en mal estado en el Servicio Alimentario Escolar en Moreno. Vamos a estar hablando de ese tema, una vergüenza. Ayer cuando estábamos en el noticiero, cuando me estaban pasando fotos de lo que habían recibido como mercadería, y la verdad que es una vergüenza. Por eso también el noticiero de ayer fue medio desprolijo, más allá de lo que estaba pasando en la curva de San Enrique, que después les voy a terminar de contar cómo terminó esa historia. Recuerdan una granada que fue detectada por un sujeto que la tiró y se descartó de un arma también, que había recibido una denuncia de violencia de género, llegó el móvil, empezó a huir. Bueno, eso que les contaba ayer, que también nos atravesó en medio del noticiero, les voy a estar contando cómo terminó esa historia. Vamos a estar hablando también, ¿qué fue más hicimos hoy de la mañana? De una colecta solidaria para los caballos que están en la provincia de Corrientes. Y por último, material que está editando en este momento Cristian Armaño, es un escándalo también. La Iglesia Católica pidió el desalojo de una familia con 7 menores en barrio Villa Zapiola, de Paso del Rey. Vamos a estar hablando de esos temas en este noticiero que encima tiene muchísima información y anticipo, va a ser bastante desprolijo también. Sin más preámbulos, vamos con las vías de contacto, chicos. Facebook, Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter, @semactualidad. Instagram, Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, Semanario Actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp, 11-50-55-69-11. Ahí compartíamos la vía de contacto en la hermosísima voz de Naomi Ailén París, de sus hogares Karina Cereijo, que también la hice saltar en el día de hoy de una manera increíble con todo lo que tenemos. Don Ángel González, don Víctor Parada y Cristian Armaño, que también hoy lo hicimos laburar. No es la idea en estos días que está editando el documental, pero a veces la información nos pasa por encima, como ocurrió esta mañana, y necesitamos de sus buenos oficios. Y desde los estudios del canal, el equipo de ingenieros, el dúo dinámico que hizo andar la señora. Che, escúchame, ¿por qué no van a la estación de servicio que está del otro lado de la autopista, compran 10 litros de nafta y rocían? No, ya le di la manguera a Martín que le saque un poco a la moto. No, con la de la moto agarra rápido. No, pero es increíble, es increíble. Pero aparte, nada que ver, ¿no? La mano de Midas, viste, que transformaba todo en oro. No, llegó Martín, o sea, hacía 2 horas que yo... ¿Cómo que no sale el aire, amigo? Ahí tengo que estar al aire. Ah, sí. Reinicia el equipo, el que sale al aire, 6 veces. Ya la quinta y la sexta ya era, no tocándolo, ya era, viste, empujándolo con el dedo. Viene Martín, hace lo mismo que yo y arranca.
O sea, que me hizo transferir. Y lo bueno es que acomodé un montón de cables, cambié otra vez otro tanto de cables, no sabés lo que es atrás. Corrimos. Agua bendita tomó Martín hoy, por eso arregló todo. Pero no, no. Bueno. Y es la prueba de la mala onda. O sea, la mala onda existe y los equipos se absorben toda. Es más, hoy se ve perfecto. Ayer se vio una raya negra que te atravesaba. Hoy no se ve. Bueno, yo estoy mirando el con delay, obviamente, sí, el retorno que tengo de Facebook y yo lo veo mejor que ayer. Sí, mucho mejor que ayer. Hay una línea blanca, yo la veo. La gente quizás no la vea, pero yo la veo. Sí, está ahí. Pero antes era negra y te atravesaba la mitad de la jeta. Era como un corte horrible. ¿Qué sé yo? No, yo no estoy viendo ninguna línea blanca. Para mí es un equipo que está queriendo tomarse unas largas vacaciones. ¿Acá arriba puede ser? Sí, está pasando por arriba. Pasa hacia arriba. Vos no lo llegas a ver porque estás mirando el monitor. Sí, ahí la estoy viendo. Ahí la estoy viendo. Ahí está pasando por arriba de la estrella de la muerte, por lo menos. Claro, exactamente. Es esa línea. Antes era negra, horrible. Ahí la vi. ahí la vi. Bueno, ¿todo bien más allá de eso? Y ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Mugre hasta en la oreja tengo, pero bueno, te lo vamos a hacer. Y va a tener que bañarte. Bueno, vamos con el dato del clima. El pronóstico del tiempo. ¿Cómo va a estar el tiempo en los próximos días? Bueno, hoy es jueves 3 de marzo. No sé si lo di al comienzo del noticiero. Jueves 3 de marzo del 2022. Tenemos mucha información. Y en este caso vamos con el pronóstico del tiempo. Hoy una mínima de 19, una máxima de 28. Está muy pesado, ¿eh? Ah, mañana comienza la lluvia ya. El viernes 19 la mínima, 30 la máxima. El sábado también está pronosticado lluvia, 18 la mínima, 28 la máxima. Y el domingo también 17 la mínima, 28 la máxima. El lunes nublado, totalmente nublado, una mínima de 14, una máxima de 27 grados. Bueno, vamos a comenzar el noticiero con la información que tiene que ver con la situación epidemiológica por coronavirus en el partido de Moreno, con datos que, como siempre, nos prepara Karina Cereijo. Y vamos a comenzar con la sala de situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires por coronavirus, información que fue subida durante la noche de este día miércoles 2 de marzo a las 21:28 e indica que en Moreno hay 93.000 casos confirmados de coronavirus. Otra vez fallecidos se registran porque no llegan a ver nada. Sí, dos fallecidos más. Mirá vos. No llegué a ver nada por esto que le decíamos, porque me puse a preparar esta computadora para ver si podíamos salir al aire cuando los chicos solucionaron el tema allá en el canal. 93.000 casos positivos de COVID y 1.461 fallecidos. Dos fallecidos más que lo que registrábamos en el día de ayer. Creo que durante el fin de semana, estos últimos días, son 7 los fallecidos desde el viernes a la fecha. La verdad que es muy alarmante lo que estamos atravesando. Los casos que se han recuperado, las personas que se han recuperado de la enfermedad, son 90.726. Se aplicaron 1.094.900 vacunas, de las cuales 501.898 son primeras dosis, 429.659 segundas dosis, y la tercera dosis, o refuerzo, como lo quieran denominar, son 163.343. Con respecto a los contagios, el grupo etario con mayor cantidad de contagios, como se viene manteniendo desde el comienzo de la pandemia, es el grupo económicamente activo, el de 30 a 39 años, que registra 23.950 contagios. Lo sigue de 20 a 29 años con 21.670 y de 40 a 49 años, 18.860 casos positivos de COVID desde el comienzo de la pandemia. Con respecto a la letalidad, que es lo que marca el siguiente cuadro, se nota claramente que la mayor cantidad de decesos se dio en el grupo etario de 70 a 79 años, con 424 casos letales de COVID-19. Lo sigue de 60 a 69 años, con 363. Y donde mayor letalidad se registró fue en el grupo etario de 80 a 89 años y de 90 años en adelante. De 80 a 89 años hay 816 casos confirmado de COVID y se registraron 284 fallecidos, y en el grupo etario de 90 años en adelante 197 fueron los contagios y 71 los fallecidos. ¿Qué es lo que marca las estadísticas que nos prepara Karina Cereijo cotidianamente?
como decíamos, los casos confirmados son 93.000 redondos en Moreno, son 10 más de los que ayer registrábamos, y los fallecidos son 1.461, dos más que los que emitíamos en el día de ayer, y los dos fallecidos corresponden al grupo etario de 60 a 69 años. No sabemos, porque esto no está informando Provincia de Buenos Aires, el sexo, si tenían comorbilidades y si tenían el esquema de vacunación completo. No está informando esto, sería importante, pero evidentemente ya no lo van a hacer. Y se aplicaron en las últimas 24 horas 1.953 dosis de vacunas. Así que dos fallecidos más respecto al registro que teníamos en el día de ayer. Y con respecto al tema vacunación, seguimos bregando por esto. Es muy importante completar el esquema de vacunación. Recordemos, primera y segunda dosis para mayores de 3 años libre. No hay que esperar turnos ni nada por el estilo. Es para argentinos, argentinas y turistas extranjeros en todos los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires, en los 135 distritos que conforman la provincia de Buenos Aires. Y desde antes de ayer anunció el gobernador de la provincia de Buenos Aires que ya hay dosis de refuerzo libre para personas mayores de 12 años. Hay que recordar que tienen que haber cumplido 4 meses desde que completaron el esquema primario, es decir, desde que se aplicaron la segunda dosis. Hoy caminaba por el centro de Moreno y casualmente escuché una conversación de una nena de unos 16 años que hablaba con un vecino, evidentemente, que se cruzó, que le preguntó por dónde iba y le dijo, me voy a vacunar. Le preguntó, ¿qué, la primera? No, la tercera. Me voy a aplicar la tercera dosis. Así que los pibes son más conscientes que muchos adultos. Y está muy bien. Así que dosis de refuerzo libre para personas mayores de 12 años. Recordá que tenés que haber cumplido los 4 meses después de que te hayan aplicado la segunda dosis. ¿Dónde te podés vacunar? En General Rodríguez, en el Complejo Hospitalario General Rodríguez, Colectora Norte, entre Puente Harris y Santa Cruz, en el Centro de Jubilado Pascual Mastellone, Antártida Argentina 454, en Sejupem, Aristóbulo del Valle 166, todos los días, de 9 a 18 horas. Hay que presentarse con DNI. Y en Moreno tenemos las postas de vacunación actualizadas el 9 de febrero en el SIC La Viviana, Obrien y Ruta 23, en la ex Unidad Sanitaria Santa Brígida, República Argentina, entre Los Aromos y Los Olmos, en el Club Recreativo Los Indios, Piovano 2969, a media cuadra el paso a nivel Libertador, a una cuadra de la estación ferroviaria de Moreno, frente a las vías, en la Universidad Nacional de Moreno, Dorrego, esquina Corbalán, detrás del ingreso principal de la Universidad Nacional de Moreno, en el Polo Sanitario de Moreno, en la Secretaría de Salud o en el Hospital María Luciano de la Vega, a la Avenida Libertador 710, Avenida Libertador, entre Florencio Molina Campos y Zarratea, ex Francisco Chango Ibáñez, en la Maternidad Estela de Carlotto, en Trujuy, Massa y Albatros, y en Cuartel Quinto, en la Parroquia Sagrado Corazón, Víctor Hugo y Matienzo, Barrio Mayor del Pino. Esas son las postas de vacunación en el partido de Moreno. Bueno, vamos a comenzar la información con un escándalo. La verdad, una vergüenza. Ayer cuando estaba haciendo el noticiero de distintos puntos de Moreno, me estaba llegando información específicamente de la Escuela 49, en la primaria 49, Nicolás Avellaneda. Sí, esa misma escuela que el 2 de agosto del 2018 sufría la tragedia y la muerte de Sandra Calamano y de Rubén Rodríguez. Me llegaban unas fotos que eran realmente espeluznantes. Yo no sabía qué era lo que me estaban mandando, por eso en algún momento en el noticiero estaba como perdido, porque estaba tratando de averiguar qué era lo que me estaban mandando, porque no entendía qué eran los productos que le mandaron a los pibes como vianda para que se alimenten. Una vergüenza, una vergüenza. A ver, después recibimos la misma queja de la Escuela 25 de Moreno Sur, ahí cerca del Fogonazo, y hoy a la mañana, 11 de la mañana, me mandaron una foto de la escuela número 57 del Cuartel Quinto que recibieron la misma mercadería. Una vergüenza. Vamos a hablar ahora con Mariana Cataño, la secretaria general de SUTEBA, pero ya les anticipo que el proveedor de esta de estos productos que van a ver en imagen, y a ver, estamos recontra chequeados que fue lo que recibieron los pibes,
es la distribuidora Don Joaquín de la zona de General Rodríguez. Bueno, tengo acá la información, no puedo verla bien porque justo en la computadora donde estamos transmitiendo, pero la distribuidora es Don Joaquín de General Rodríguez, lo que mandó esto que es absolutamente incomible. Vamos a compartir la nota que hacíamos hoy temprano a la mañana con Mariana Cattaneo, secretaria general de SUTEBA, que presentaron una denuncia ante el municipio, hasta la Secretaría de Desarrollo Comunitario, desde donde depende la dirección que maneja el Servicio Alimentario Escolar. Hoy le mandé un mensaje a Miguel Prestía, que es el encargado de esa área, el director del Servicio Alimentario Escolar en Moreno, y no me respondió. También lo hice lo mismo con el consejero escolar, ya te digo el nombre, que tiene a su cargo, porque también es nuevo, que tiene a su cargo el monitoreo del Servicio Alimentario Escolar desde el Consejo Escolar de Moreno, y tampoco me contestó, Miguel Alcaín. Que en su momento militaba para José Barreiro, porque justo cuando le escribo encuentro que en el chat me había mandado mensajes a cualquier hora hablando, pidiéndome notas para José Barreiro. Hoy que es funcionario ya no contesta los mensajes, siendo funcionario, porque se necesita una explicación con respecto a lo que pasó. Vamos a compartir lo que decía Mariana Cattaneo, es un escándalo, es terrible. A ver, no puede ser que los pibes reciben esta mercadería. Supuestamente son tartas. Desde su tema denuncia que estaban en mal estado y esta es la nota. Bueno, estamos con Mariana Cattaneo, secretaria general de SUTEBA Moreno. La verdad que no encontramos explicación a este, no sé cómo denominarlo, una tarta, ¿qué es lo que era? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Sí, una tarta, una mini tarta que no estaba en condiciones realmente. En el día de ayer nos enteramos a través de algunas escuelas que se comunicaron con el sindicato y nos pidieron que interviniéramos. Yo hablé con el responsable del SAE, Miguel Prestía, planteándole esto. Estaban al tanto porque habían llegado las denuncias, los reclamos de otras escuelas. Y bueno, lo primero que nos plantearon es que no se iba a volver a entregar el producto. De todas maneras, nos quedan varios interrogantes respecto a cómo es que llegan estos alimentos en esas condiciones a las escuelas. O sea, qué pasa con los sistemas de control que tiene que tener el municipio, que por lo pronto, cuando las entregas de alimentos de las cajas que se siguen realizando, a veces los camiones no llegaban porque bromatología, bueno, entonces si hay un control de bromatología, ¿cuándo se realiza? ¿Quién lo realiza? ¿Y por qué en este caso no sucedió? Por supuesto que esto viene a sumarse a otras situaciones que se dieron en lo que es la entrega de viandas. La realidad es que esto es un problema, a ver, es injustificable lo que llegó. Nosotros estamos pidiendo que nos digan qué van a hacer con el proveedor. No es la primera vez, en otras gestiones hemos denunciado situaciones irregulares de proveedores, hemos pedido sanciones, hemos pedido que lo desafecten. Yo entregué hoy, muy temprano, una nota solicitando esa información, qué es lo que se va a hacer con el proveedor. ¿Y cuál es el circuito que el municipio tiene para controlar la calidad de los alimentos? Bueno, la realidad es que acá se arrastra un tema de fondo, que es que los comedores escolares no están a punto para cocinar, que obviaría las viandas. Esto tiene una historia larga, que la podemos remontar al 2018, cuando después de la explosión de la Escuela 49, donde muere en Sander Rubén, se avanza con mucha lucha en un programa de obras que incluía cuestiones básicas, pero no incluía los comedores escolares. Incluía instalación de gas, incluía electricidad y techos. Eso demoró, postergó el tema de la puesta a punto de los comedores escolares. Luego, asumida la nueva gestión, el tema es que llega la pandemia y vuelven a quedar postergados porque no se iba a cocinar en las escuelas. Entonces, fue muy importante, es muy importante la llegada de los módulos alimentarios, pero las cocinas no estuvieron a punto. Durante las diferentes reuniones de OEGD, yo lo quiero decir, están las actas, hemos ido planteando la necesidad de mejorar la calidad, la cantidad de lo que llega en términos de vianda del servicio alimentario. Bueno, esto ha tenido algún momento un poco mejor, pero en este momento es realmente
patético que el primer día de clases la comida que llegue, llegue en mal estado. Así que en ese punto hoy entregamos una nota con distintas solicitudes. Queremos saber el listado actualizado de proveedores. Queremos saber los mecanismos dentro del municipio que se utilizan para controlarlos. Queremos saber cómo se los sanciona. Queremos saber si está instrumentado, como existía en su momento en el Consejo Escolar, un libro donde asentar las distintas irregularidades que detectan las escuelas, que es, ha sido históricamente el libro en donde vos vas pudiendo consignar las faltas, digamos, de ese proveedor para desafectarlo. Bueno, en ese sentido esperamos que nos den una respuesta, inclusive que incluya cuál va a ser el menú para este año, cuál es el listado actualizado de proveedores y de qué manera viene avanzando o no las respuestas que se tienen que dar para que el servicio alimentario empiece a funcionar. Esto es la provisión de heladeras, la provisión de cocinas, la provisión de insumos. Recién hablaba con una de las compañeras que trabaja en el equipo del servicio alimentario y ella me decía que esto está al llegar y que se van a entregar los insumos, que se hizo la compra. Bueno, es importante que el municipio comunique esto, lo comunique, clarifique y que pueda enmendar de alguna manera lo que ha sucedido en el día de ayer. Y además que por supuesto nos queda la incógnita de qué es lo que se va a entregar en adelante en relación a las viandas. ¿Por qué? Porque aún habilitadas cocinas que hay para habilitar, de hecho el año pasado se fueron habilitando y eso es un avance, no van a estar habilitadas todas, por lo tanto va a seguir habiendo un grupo importante de estudiantes que van a recibir vianda. Bueno, queremos saber qué es esa vianda y en ese sentido nos vamos a seguir organizando. Yo dejé esta nota, espero la respuesta y bueno, hoy tendríamos que saber de qué manera impactó en cada una de las escuelas lo sucedido en el día de ayer, es decir, qué es lo que hoy se lleva para los estudiantes. Por lo tanto, no se sabe quién fue el proveedor y tampoco se sabe qué cantidad de establecimientos educativos, porque nosotros tenemos la información de la escuela primaria 49, justamente donde se produce la tragedia de Sandra y Rubén, y la 25 de Moreno Sur. No, hay más escuelas, sabemos que hay más escuelas, nosotros recibimos concretamente incluso las pequeñas tartas que las dejé recién en el servicio alimentario como una muestra, pero sé que habían llegado de otras escuelas. Son muchas escuelas, son muchos estudiantes y la verdad que eso se tiene que corregir y tiene que haber un sistema alternativo pensado para cuando hay una situación como esta. Es decir, ¿por qué lo digo? La primaria 49 como la primaria 67 o los pibes de la escuela especial reciben la comida en la escuela. No tienen el medio turno. Primero que los pibes de especial forma parte de las cuestiones pedagógicas, comer en la escuela. Y en el caso de la 67 y la 49, los chicos están más tiempo en la escuela. O sea, el comedor está incluido como parte de la tarea a desarrollar durante la jornada. Cuando a vos algo te llega en mal estado, o cuando a vos algo no llega, ¿cómo lo saldás? ¿Cuál es el dispositivo de emergencia para que esos pibes ese día coman? Bueno, nosotros no lo conocemos. Ese es el contenido de la nota que enviamos y esperamos, esta es una semana corta, pero que entre hoy y el lunes esté organizado por lo menos una respuesta que tiene que llegar a cada una de las comunidades educativas. ¿El proveedor no saben quién fue? No estoy recordando ahora el nombre del proveedor, no lo sé, pero por eso pedimos un listado actualizado. ¿Hay escuela, por ejemplo, la 49? Lo que sí me dijo ayer, disculpame que interrumpa, Miguel Prestía, que era un proveedor que abastecía a Moreno, pero que abastecía a otros distritos. Bueno, ¿y no sería de acá de Moreno? Claramente, si un proveedor abastece Moreno y otros distritos, seguramente que la calidad de los alimentos va a ser inferior. Pero no sería de Moreno el proveedor. No sería de Moreno. La escuela 49, a ver, todos sabemos lo que pasó el 2 de agosto del 2018 y esta cuestión hasta mediática marketinera que llevó adelante el gobierno de María Eugenia Vidal con una refacción integral de la escuela, según lo que habían anunciado. Pero hoy no tienen el... funcionando el comedor. Exactamente. Digamos, no, la cocina no está habilitada. ¿Qué pasa con eso? Bueno, esto es lo que yo te decía. Nosotros vinimos planteando todo el ciclo lectivo 2021 teniendo en cuenta que no estaban los estudiantes de la escuela hasta el final del año, que era necesario avanzar en la reconstrucción de las escuelas. Como te digo, la primaria 49, que es emblemática, te digo que son otras escuelas. Entonces, la realidad es que debe llegar un alimento digno. Mirá, puede ser
que sea escaso. Puede ser que no sea todo lo que necesitamos. Puede ser que ocurra, no lo deseamos, peleamos por otra cosa. Sabemos que hay un presupuesto que es provincial, lo tenemos claro y sabemos que no alcanza. No puede nunca llegar alimentos en mal estado. Esta es la cuestión. Hemos estado discutiendo el año pasado si llegaban las galletitas a granel, hemos estado discutiendo la leche en polvo para que sea fluida, que nos anunciaron que va a empezar a ser fluida. Hemos discutido el fiambre, la calidad del fiambre y la calidad del pan. No pueden llegar alimentos en mal estado. Creo que eso tiene que ser una señal de alerta, no solo para las escuelas que están alerta a todo lo que les llega, sino fundamentalmente para la gestión que tiene el desafío de, bueno, dirigir el servicio alimentario escolar. Bueno, tendrán que dar las respuestas necesarias para satisfacer las demandas de las escuelas, porque tener condiciones dignas y seguras no solamente incluye la infraestructura. Incluye los insumos de higiene, incluye, por supuesto, el acceso a los alimentos en condiciones seguras. Dos preguntas finales. ¿Recordás cuánto es el valor de esta vianda asignado por provincia de Buenos Aires? 44 pesos y 100 pesos, 100 y algo, no mucho más de 100 pesos, lo que sería el módulo de comedor. Y por último, hablás de... en mal estado. Que te digo, ¿no? Son valores bajos. Sí, bajísimos. Pero los han aumentado. Y debemos tener en cuenta, yo te lo digo todo para tener en cuenta toda la complejidad, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires sigue abasteciendo con las cajas mensualmente. De hecho, este mes hubo una entrega doble porque había una que no se había realizado. O sea, hay una inversión en relación al SAE. ¿Es insuficiente? Es insuficiente. Bueno, hay que administrar esos recursos, no puede llegar comida en mal estado. La última pregunta, hablas de mal estado. Digo, visualmente nosotros, los videos y la foto que tenemos, a ver, visualmente era incomible. ¿También confirmaron que estaba en mal estado? Estaba pasada la verdura, era una tarta de verdura. Estaba pasada la verdura, no estaba en buenas condiciones la masa. No lo hubieras comido vos ni lo hubiera comido yo, no lo hubiera comido nadie. La verdad, a ver, con las imágenes nada más, si podés poner, Federico, la nota ahí que se ve lo que le entregaron, que es indescriptible. Digo, yo pensé en un primer momento que era una hamburguesa. Cuando me estaban llegando las primeras imágenes, eso que se ve que indefinido es, pensé que era que carne, entre comillas, carne. Eso que se ve, que estamos viendo ahora yo con un delay, pero presumo que todavía sigue al aire, eso es una tarta de verdura. El proveedor, que no se acordaba, Mariana Cattaneo en ese momento, cómo se llamaba, después me mandó un mensaje cuando revisó, distribuidora Don Joaquín de Cristian Omar Pereira de General Rodríguez. A ver, estoy esperando algún tipo de respuesta oficial por parte del municipio para que nos diga qué es lo que van a hacer con este proveedor. No, primaria 25, primaria 49 y primaria 57 son los registros y también la 41, creo que es. Armaño, si te podés fijar en eso que te mandé, fíjate si es la 41, haceme la gauchada porque no tengo manera de abrirlo acá y verlo, es grande. Digo, chequeame si la 41 de Yaraví, la escuela primaria de Yaraví es. Es incomible, incomible. No sé quién, alguien mandó un mensaje al WhatsApp del canal, lo tengo explotado. Ale de Villanita dice, buenas tardes Rodrigo de equipo, sí, ayer me comentó mi hijo que dieron esa tarta y él se brotó todo el cuerpo, ya que es alérgico, él va a la técnica número 2, la verdad nadie se hace cargo, ¿a dónde se dirige uno si a nuestros hijos le pasa algo? Ale de Villanita. Evidentemente, a ver, habría que dirigirse al Consejo Escolar de Moreno, digo, o a la dirección del Servicio Alimentario Escolar, que está en la Secretaría de Desarrollo Comunitario, frente a la vía, al lado de ANSES, al lado de PAMI. Rodri, perdón, recién vengo, estaba en el baño y veo, escuché la nota, un poco la nota y escuché. ¿A mí me llegan a entregar eso a mis chicos? Yo voy y se lo pego en la puerta del consejo escolar. No sé si tienen la culpa o no. Pero no pueden hacer eso. No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Cualquier persona. Te da por ahí, hay chicos que por ahí lo comieron, ¿eh?
Bueno, acá Ale de Villanita, lo que mandó el mensaje al WhatsApp del canal, es que su hijo lo comió en la técnica número 2. Entonces, tenemos la de Isalaví, la 74, gracias Armando. No es la 71, la 74. Tenemos la primaria 74. La ENET número 2, Gendarmería Nacional, según lo que nos dice Ale. La 25 de El Fogonazo, ¿qué sería eso? Villa Salas, me parece que Villa Salas. La 49 del barrio Averasturi, donde ocurrió la tragedia de Sandra Rubén. La escuela 57, la primaria 57 de Cuartel Quinto, del barrio Anderson. Digo, al menos esas cinco, en esos cinco establecimientos educativos recibieron eso. Eso que estábamos viendo en la imagen hace instantes. Es una vergüenza. Una vergüenza. Le tienen que sacar, sin ningún tipo de dudas, sin ningún tipo de dudas, le tienen que sacar la provisión al como proveedor, el servicio como proveedor a, vuelvo a repetir, a ver, porque se me, el mensaje del chat de... Ahí yo le acabo de avisar a Gisela que si le dieron tarta a los chicos que no coman. Distribuidora Don Joaquín es el proveedor de Cristian Omar Pereira de General Rodríguez. Es de General Rodríguez el proveedor. Una vergüenza. Esperemos que tomen cartas en el asunto. Estamos esperando que el municipio de Moreno se digne el titular del Servicio Alimentario Escolar, de la Dirección del Servicio Alimentario Escolar del municipio de Moreno, Miguel Prestía, se digne a contestar los mensajes y nos explique qué es esto, qué es lo que hicieron. A ver, uno, a ver, no me puede decir, no, vos, Miguel Prestía, sos el culpable, pero ¿quién controló la entrega de mercaderías? Es una joda esto. Porque esto se paga. A ver, como bien explicaba Mariana Cataño, ¿es poca plata? Sí, claramente es poca plata. No, retirate. Decís, no, mirá, yo por esta plata no puedo entregar mercadería en condiciones. Y listo. ¿Me entendés? A ver, a mí se me caería la cara de vergüenza si yo fuera proveedor y tendría que entrego esto. ¿Se entiende? Digo, ¿qué pibe puede comer eso? Me gustaría que lo coma el proveedor a eso, a ver qué es lo que dice. Una locura, encima el primer día de clases, y encima en la 49, donde ayer se cumplieron 3 años y 7 meses de la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, es una vergüenza. Hay que meterle una denuncia a este tipo, por entregar eso. Bromatología de la municipalidad, que para incautar rápidamente los quesos, a ver, en minutos... lo realizaron. ¿Qué van a decir con respecto a esta mercadería? Espero respuesta por parte de la municipalidad. Le mandé mensaje a Miguel Prestía, no contestó. La verdad que es un escándalo. Es verdaderamente un escándalo. Mensaje que fueron llegando al vivo de Facebook. Gabriela Suárez, hola Rodrigo, saludos a todos, buen programa. Gracias, Gabriela querida. Y Diego Trueba dice... Hola Rodrigo, buenas tardes. Mi queja es para Ioma. El desprecio que tiene para atender a las personas es inexplicable. Hoy me tocó hacer un pedido de prótesis y no te explican nada, te tiran una fotocopia en la cara y cuando tenga todo te explico. Son las respuestas, la verdad, una vergüenza, se queja el amigo Diego Trueba. Bueno, a ver, quejas, y yo la verdad que con esto del Servicio Alimentario Escolar no lo termino de entender. Indignado es poco. Esperemos que alguien explique. La 49, a ver, yo lo que no entiendo, y era lo que hablábamos con Mariana Cataño, es cómo la 49, después de la explosión del aula donde muere Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, que desde el gobierno provincial, que en ese momento administraba María Eugenia Vidal, anunciaron que la habían hecho a nuevo. 2 años y meses de la gestión de Axel Kicillof y no tienen gas. ¿Tiene una pérdida en una cocina? Es una joda esto. ¿Quién controla? Si tienen una fuga de gas, y según lo que me decían ayer, de hace varios meses, ¿no lo podrían haber reparado durante el verano? Yo la verdad que hay cosas que no entiendo. Y después se enoja... bueno, está bien que el poder político se enoje. A mí me importa muy poco. Lo habrán visto. Digo, pero después se enoja... Están fuera de la franja votante, o sea, menor de 16. Bueno, sí, ¿ya se pueden votar los 16? Sí, se puede votar. Menor de 16 y mayor de 65 se lo pasan por donde tienen ganas. Porque mira, ¿dónde están los problemas?
en los chicos y en los viejos. Los de 40, bueno, sí, tenés que pelear con la burocracia normal, pero donde están los problemas del Estado son menor de 16, mayor de 65. No, la verdad que es una vergüenza. Yo no entiendo lo de la 49, bueno, hay cuestiones que son inexplicables, realmente inexplicables. Así que eso le dieron de comer a los pibes. Yo se lo llevaría al funcionario del área, al de bromatología, que tendría que haber controlado esto, a ver si se lo dan de comer a sus hijos. Una vergüenza. Hacemos pausa, la primera, tenemos mucho todavía en este noticiero en Moreno Noticias, semanario Actualidad. Asismed. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora. Asismed, la prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Asismed, Avenida Intendente Pagano 615. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 0237-405-2504. Avenida Intendente Pagano 615. Moreno, Clínica Alcorta. Asismed. Más salud, más vida. Empanadas de 10. En Moreno, Libertador 541 y Martínez Melo 274. En Paso del Rey, Bartolomé Mitre 631 y Graham Bell 2048. En Francisco Álvarez, Gorriti 1245. Y en General Rodríguez, 2 de abril 629. Empanadas de 10. www.empanadasde10.com. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Un día sí, yo agarro, me voy para el sector de ese más o menos donde matan al sargento primero con unos binoculares, empiezo a mirar la montaña porque era un plano y una elevación más. Empiezo a mirar y veo un inglés que hacía señas. Miro el fal mío, digo 150 metros y no le pego. Entonces voy y busco al apuntador de FAP, que tenía 250 metros de alcance. Le digo, vení, vamos, Víctor, a matar a un gringo. Vamos, me dice. Se viene conmigo, pone el fusil ahí, yo lo empiezo a buscar, lo encuentro y le pongo el fusil justo bajo los binoculares. Y él se agarra, se apoya, le digo, ¿lo ves? Sí, me dice.
Bueno, tirale, pará un poquito, le digo. Carga, yo me pongo a la par, lo busco, lo encuentro de vuelta. Digo, no, dale, tirale. Le tiró y le metió, no sé, como 5 tiros. Ahí compartíamos otro segmento, otro taser de los testimonios de los veteranos de guerra en este documental que vamos a estar presentando el próximo 1 de abril, viernes 1 de abril, en Teatro Leopoldo Marechal, también a través del canal, también a través de nuestras redes, en nuestro canal de YouTube, nuestro Facebook, que se llama Malvinas, los soldados de la patria solo conocen la gloria, historias morenenses de nuestros veteranos de guerra. Realmente, para no perdérselo, muy, muy emotivo. Estamos trabajando y justamente ya es el tiempo de Armaño, que está haciendo la edición final, después de que estuve todo el fin de semana pasado haciendo una preedición, justamente para armar los relatos, para que los relatos queden. Bueno, a ver, todos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania, y nos olvidamos un poco del drama que vive la provincia de Corrientes. No solamente los humanos, sino también los animales, y en este caso los caballos, porque a partir de mañana en la Plaza San Martín se va a armar un gazebo donde van a estar recibiendo tanto viernes, sábado y domingo donaciones para los proteccionistas de Corrientes. Estuvimos hablando con Melina, una proteccionista, que nos contaba lo siguiente con respecto a la actividad que van a armar este fin de semana. Bueno, nosotros vamos a tener un punto de acopio en zona oeste, acá en zona Moreno, para llevar las donaciones a Corriente. Nosotros viajaríamos este lunes y lo que se pide es todo lo que está publicado en nuestra página, que es en @caballos.cr, y vamos a estar en Plaza San Martín de Moreno, viernes, sábado y domingo, ahora de marzo, para estar juntando las donaciones y poder llevar para allá. Este próximo fin de semana, este viernes, semana, sábado y domingo. Sí, y luego nosotros el lunes viajamos y vamos a ayudar con todas esas donaciones a Fernando Pieroni y a Roxana, que están con todo el tema del rescate y, bueno, están tratando de salvar todas las vidas que están allá de los animales, digamos. Contanos, ¿ustedes pertenecen a una ONG proteccionista? No, nosotros somos proteccionistas independientes que, bueno, nos unimos cuando vimos que estaba sucediendo todo esto para poder ayudar y, bueno, digamos, las donaciones que estamos pidiendo es en general, pero ahora específicamente es para los animales que son quienes quedaron a la deriva porque, digamos, las primeras necesidades ya están cubiertas, pero para los animales lo que más hace falta es alimento, medicamentos, bueno, rollo, alfalfa, balanceado, todo eso, que es porque ahora no hay pasto, porque el fuego arrasó con todo, entonces la verdad es que está difícil la situación y este grupo que está allá está tratando de hacer lo posible para poder alimentarlos y darles las primeras atenciones veterinarias. El traslado lo hacen también por cuenta de ustedes, digo. Sí, vamos a estar con una camioneta acá en la plaza y, bueno, vamos a tratar de poder llevar todo. Lo que no se pueda llevar, porque la capacidad de la camioneta no alcanza, se lleva a Casa Corrientes. Entonces, Casa Corrientes, todo lo que va a llevar va con destino al centro Aguará. Pero como sabemos que los centros ya están colapsados de donaciones, nosotros vamos a aliviar un poco llevando por nuestro lado. Claro, pero esas donaciones que están colapsados los centros tienen que ver con los humanos. Claro, pero también en el centro Aguará está, digamos, lleno de animales. Entonces ahora, por eso se puso este centro, que gracias a Dios una señora prestó su chacra para que esta gente pueda ir, y ahora está el ejército con un camión y fueron con un centro, con un grupo de veterinarios para poder asistir a los animales. En caso que no pueda, digamos, atenderse debido al caso, se lleva al centro Aguará si es muy grave. Bueno, ¿qué panorama tienen ustedes de allá? ¿Qué le dicen? ¿Es desesperante la situación? Y la verdad que sí, porque todos los animales después de que pasó el incendio quedaron a la deriva, hay muchos que están campo adentro, entonces Fernando Pieroni con Roxana van, se meten campo adentro con la ayuda del grupo que armaron ellos y, bueno, tratan de salvar vida que encuentran, digamos. Ahora salvaron una vaquita que estaba con todas las pezuñas quemadas, estaban en el río. La verdad que es entrar y ver todos los animales
animales muertos porque, bueno, esto, digamos, arrasó con todo. Así que todo lo que sea para los animales es lo que más se precisa ahora, porque es lo que más falta, medicamentos sobre todo. Viernes, sábado y domingo, ¿a partir de qué hora y hasta qué hora presumen que estarían? Bueno, sería de 8 de la mañana a 18 horas de la tarde. Uh-huh. Nosotros vamos a estar con un gazebo que damos gracias a Imdel, que hizo y gestionó todo para que nosotros podamos tener un gazebo en Plaza San Martín, acá en Moreno, para que podamos recibir las donaciones. Nuevamente, lo mismo que pasó el fin de semana anterior, no se pronostica un buen fin de semana en cuanto al clima. Claro, porque nosotros en realidad lo íbamos a hacer el fin de semana pasado, pero como llovió, tuvimos que posponerlo. Así que ahora, bueno, tratemos de que no llueva, igual se va a poner las horas que alcance y si llueve, obviamente levantamos. Pero, bueno, serían esos días, a partir de este viernes 4 del 3 hasta el domingo 6 del 3. Bueno, y justamente, supongamos que el tiempo y el clima no acompañe, pero hay gente que quiere donar. ¿Cómo se pone en contacto con ustedes justamente para articular la entrega de alguna donación? Bueno, en la página que nosotros tenemos, que es @caballos.cr, ahí se pueden comunicar y nosotros, en caso de que ellos quieran donar, pueden acercarlos a un punto en común y ahí lo recibimos. Pero la idea es que estemos en la plaza y ahí podemos recibir todas las donaciones, porque no solamente es gente de zona web, por ahí quieren venir también de Luján, porque Capitales queda lejos, entonces es un punto en común para que les quede más cerca y puedan traer. ¿Es una página de Instagram? Sí, es claro. Una página que nosotros tenemos para difusión, que es más que nada para todo el tema de los caballos, porque nosotros estamos con todo el tema de los caballos, de la tracción a sangre y todo eso, entonces esa página sirve para difundir todo eso. Pero la pusimos a disposición ahora de la difusión de esta colecta que estamos armando. Bueno, comienza este viernes, justamente también lo recargué de trabajo a Armaño porque yo tenía entendido que comenzaban el sábado y le íbamos a pasar mañana y tuvo que editar contrarreloj a Armaño también este material. Comienza mañana viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de marzo, desde las 8 hasta las 18 horas en la Plaza San Martín. Aquellos que quieran más información, ahí tenían la página de Instagram. Ahora les voy a decir, acá se la pasé a Armaño, ¿a dónde está? Vamos cachito. Es @caballosc, caballos.c.r, es la página de Instagram, donde pueden interiorizarse sobre qué elementos estarían necesitando. Así que solidaridad también para los caballitos de corriente que se quedaron sin pastizales. Algunos, bueno, contaba Melina, las lesiones que han sufrido los distintos animales, el ganado, hablaba de vacas con las pezuñas quemadas, bueno, están necesitando atención, hay un grupo de veterinarios voluntarios que se han acercado, pero necesitan implementos, así que para tener en cuenta también. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la paritaria municipal. La semana pasada hablamos con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, Marcelo Cosme. Es el turno del secretario general de ATE Moreno, Walter Cravero. También rechazaron ese aumento del 30% para el año 2022. Consideran que es insuficiente. Estuvimos hablando entonces con el dirigente máximo del gremio estatal. Esto nos decía Walter Cravero. Bueno, básicamente trajeron una propuesta que es totalmente insuficiente, que es de un 30% para el año en curso. Y en esa reunión claramente fuimos con el reclamo de los 15 puntos que quedaron sin discutir para poder recomponer el salario 2021. Con lo cual la postura de nuestro gremio y también de Citran fue discutir ese 15% además de la pauta salarial que tiene que cursar todo el año 2022. En fin, digamos, quedó establecido un 60%, que sería 15% de recomposición del 2021 y 45% para el año en curso, y además solicitamos que quede la paritaria abierta. Y esto es claramente por una cuestión que la inflación es una variable que no es fija, que justamente, digamos, puede traer, digamos, que tengan que revisarse los salarios. Así que establecimos esos dos puntos y que la paritaria permanezca abierta, que no se cierre, que sea una mesa abierta de discusión para poder, digamos, también tener las alternativas de acuerdo a las variables económicas. ¿Estamos hablando que la propuesta fue del 30%?
Sí, así, tal cual. 30%, con lo cual claramente fue un rechazo unánime de todos los sindicatos, porque no alcanzaría ni siquiera a recomponer y mucho menos a poder transitar lo que se va a necesitar para poder empatar a la inflación este año. ¿Cómo se desarrolló la negociación? ¿Notaron cierta apertura por parte del Ejecutivo o tan cerrado como el año pasado? Como creo, por lo menos mencionan ustedes. Creo que en boca de la Secretaria de Economía queda claro que hay una postura cerrada. Cuando fuimos transitando la reunión, algunas cuestiones denotan que no hay un reconocimiento real, que significa primero recomponer el salario y después también avanzar sobre las condiciones laborales. Hablaron de simplemente ese 30%, hablaron de que los recursos se deben volcar a la comunidad, lo cual dijimos, cada trabajador y trabajadora es parte de la comunidad. Y también, digamos, la política salarial tiene que ser una de las políticas a llevar a cabo por parte del Ejecutivo. Hasta el día de hoy lo que vemos es que la política que se viene desarrollando es de ajuste. Ya el año pasado, inclusive en plena pandemia, se podía entender que era un contexto muy difícil para poder tener una pauta salarial desde el municipio, pero desde lo que se dice, desde el superávit, y desde dónde se deben volcar los recursos, claramente compartimos que deben volcarse a la comunidad, que debe haber cada vez más servicios, que tiene que ponerse de pie un municipio tan difícil como el de Moreno, con tantas complejidades, con tantas desigualdades también, con mucha población por debajo de la línea de pobreza, y dentro de esa población de la línea de pobreza hay muchos trabajadores y trabajadoras municipales, con lo cual no se puede entender una cosa separada de otra. Cada beneficio, o en realidad cada política social que puede desarrollar el municipio, se hace con trabajadoras y trabajadores. Con lo cual, remunerar en las condiciones que tienen que ser eliminar la precariedad laboral, mejorar las condiciones salariales para al menos poder empatar a la inflación, es uno de los puntos que debe abordar este gobierno, pero lamentablemente con este ofrecimiento no tenemos hoy a las vistas de que se pueda hablar de una política salarial donde se mejoren los salarios. Esperamos que este 9, que es la nueva convocatoria a paritaria salarial, haya una revisión de parte del gobierno, haya una oferta superadora. Realmente superadora, estamos hablando que estamos en dos brechas. Por un lado, este 30% que ni siquiera recompone el salario, y creo que estaría en los niveles de poder recomponer al día de hoy el salario de 30%. Es totalmente insuficiente y esperamos, como te reiteraba, que haya una oferta superadora. Primero que se pueda discutir lo perdido del 2021 y obviamente avanzar en la discusión salarial del año en curso. El año pasado, cuando se anunció el pago de este bono, ya la última semana de diciembre, si no me equivoco, que se cobró en enero, que creo que eran 10.000 pesos, se había comprometido, por lo menos así había transmitido, que la primera reunión paritaria iba a ser en enero mismo. Digo, parece que por momentos tensan la cuerda de la negociación hasta que esa cuerda casi no aguanta más. Tal cual, venimos así, con una tensión, una tensión en la discusión y una tensión en las relaciones que tiene que ver con el municipio y los sindicatos, que somos los interlocutores de las y los trabajadores. Es donde deciden organizarse cada compañero o compañera, e inclusive el que no se organiza, el convenio comprende a la totalidad de trabajadores y trabajadoras. Entonces, el respeto del convenio debe ser porque tiene rango constitucional, porque es donde suscriben de las entidades sindicales, junto con el Ejecutivo, hay una autoridad de aplicación. Nosotros entendemos que debe ser ahí, pero la verdad es que si no hay respuesta, si no hay, digamos, una apertura de poder escuchar las demandas, no solo salariales, sino de condiciones laborales que ejercen los trabajadores por intermedio de sus sindicatos, la otra alternativa, claramente, y siempre lo ha sido desde ATE, es tomar las medidas de acción directa. Esperemos y entendemos que las mejores relaciones se dan en las mesas de discusión, pero si no hay, digamos, si no hay una acogida a poder escucharle la necesidad de cada trabajador y trabajadora, bueno, la otra alternativa, como bien se sabe, es tomar un plan de acción, tomar las medidas necesarias. Pero bueno, vamos a seguir instando a que cada mesa de discusión sea para poder mejorar los niveles de precariedad que hoy tienen los salarios y las condiciones laborales de cada trabajador y trabajadora. Por último, entonces, el miércoles 9 de marzo, nueva reunión paritaria para ver si se avanza y que el primer tramo del aumento corresponda a este mes en curso. Tal cual, nosotros también planteamos que tiene que haber retroactividad. Digo, cuando vos hablabas de enero,
adelantar la paritaria, o en realidad poder llamar en enero, tenía que ver con una cuestión. Se adelantó el 8% que estaba pautado en enero para diciembre. Y se habló en esa, en ese acta que no firmamos los sindicatos, de que se empezaba el año en curso a partir de enero hasta diciembre, que querían anualizar la discusión salarial. Indistintamente como sea, lo que tenemos que ver es que cada tramo comprenda y contenga las demandas salariales, o sea, que no haya un desfasaje, una pérdida constante frente a la inflación. Con lo cual, entendemos que el 15% corresponde al año pasado, se tiene que recomponer para poder estar en los niveles de poder discutir a nivel salarial el 2022. Y después, el 2022, entramos equidistantes para poder componer el salario y que no se pierda frente a la inflación en curso. Ahí compartimos lo que nos decía Walter Clavero sobre esa situación que, a ver, es tan extraña que se está viviendo en la relación entre el Ejecutivo y los gremios, una apertura paritaria fuera de lo que se había comprometido, por lo menos lo que había trascendido desde el Ejecutivo, iba a ser en enero, comenzó la última semana de febrero, 9 de marzo sería la otra convocatoria. Vamos a ver qué es lo que pasa. Una propuesta del 30%, que comparado con lo que se perdió de poder adquisitivo el año que viene, y la proyección de inflación que habría en este 2022, que superaría ampliamente los 40 puntos, un 30% queda totalmente fuera de sintonía con el poder adquisitivo de los salarios. A ver, no estamos hablando de un aumento superior a la inflación. Están perdiendo frente a la inflación, claramente. Mensaje que llegaron al vivo de Facebook. Así ya vamos a hacer la segunda pausa. Todavía tenemos mucho para compartir. Luciano de River dice, hola, buenas tardes, soy Luciano de Moreno. La verdad es que es una vergüenza lo que le dan a mis hijos. Van 8 horas en la escuela 67 y la verdad nadie quiere comer esas supuestas tartas. Lo que contábamos. Nati Córdoba, las tartas saludables, entre comillas, son un mazacote de supuestamente acelga. Jamás se desprecia la comida, pero ni el perro come eso, sinceramente. Mi perro no te come verdura ni de casualidad, ya te anticipo, Nati. El que menos tiene, se tiene que conformar con fideo, arroz, harina, arvejas y leche en polvo, es joda lo que están dando, dice Nati Córdoba. Y la verdad que eso es imposible de comer, esas tartas que veíamos en el primer bloque. María Angélica Sorrosa dice, es triste la alimentación de los niños, es fundamental. ¿Cuánto facturarán por esa porquería? No tengo el dato exacto de cuánto facturaron, pero sería una suma importante teniendo en cuenta la cantidad de establecimientos educativos que proveyeron esa mercadería. Susana Piacenza dice, hola Rodrigo, ¿viste lo que pasa con esa familia que el padre Elvio echó a la calle? Sí, vamos a pasar la nota en el próximo bloque. Susana. Nati Córdoba, en la técnica número 2 dieron esas tartas ayer. María Angélica Sorrosa dice, servicios a la comunidad, ni de las luminarias de Paso del Rey, Zapiola se encarga el municipio. Nati Córdoba dice, la escuela primaria 78 también recibieron esas tartas. Y agrega Nati, el municipio se hará cargo de la descompostura de los niños y adolescentes y las familias que comieron. Bueno, no tenemos información por parte del municipio, por más que la requerimos. Bueno, vamos a hacer la segunda, ¿no? La segunda pausa comercial. Corrijo, la nota de el desalojo en Villa Zapiola no la vamos a pasar en el próximo bloque, sino en el último, porque recién se terminó de editar. Vamos a hacer la segunda pausa comercial. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias. Semanario de Actualidad, tenemos muchísima información para seguir compartiendo. Casa Romano, servicios fúnebres, desde 1969. Casa Central, Teniente Camilli 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo.
Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obras secas, terminaciones, agilaciones, instalaciones y aberturas. Gran variedad de sanitarios, pisos cerámicos, porcelanatos y revestimientos. Materiales Nuciari, Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Sucursal, colectora norte del acceso oeste, kilómetro 44.5, bajada Puente Gorriti, General Rodríguez. Asesoramiento técnico y comercial, todos los medios de pago y amplia financiación. Atención, de lunes a sábados, de 8 a 17 horas. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Pero yo pensaba que era Puerto Deseado, que era Mar del Plata, que era alguna costa de esa. Nunca sabía de eso, ¿viste? Y bueno, y así fue. A las 4 de la mañana viene mi relevo y yo entrego la guardia, pues yo estaba de, ¿cómo se llama?, de vigía en ese momento, que había una tormenta, y entregué la guardia. Y como no tenía sueño, porque... Sí, estaba desvelado. Estaba desvelado, me quedé en el puente de señales, que era atrás de donde estábamos nosotros. Y a las 4 y 25 del 2 de abril, yo anteriormente ya había ido a la, ¿cómo se llama?, a la caldera a buscar agua caliente y todo, y de repente veo que toda la plana mayor, ¿viste?, todos los oficiales, comandantes, todos de civil, estaban todos vestidos de militares. Digo, yo no entendía, había un montón de cosas que me llamaba la atención. Y digo, y empezaron a cantar las Malvinas, Argentina. Y yo veía que el barco se movía, lo que. Digo, ¿qué? ¿Nos hundimos acá? Pensaba, digo, yo, ¿viste? Con tantas cosas. Pero cuando decían las Malvinas, Argentina, no, verdaderamente no entendía nada. Y fue cuando se tomó la isla Malvinas. A lo largo de estos noticieros hasta el 1 de abril vamos a ir compartiendo estos teasers que armamos con fragmentos de los testimonios de nuestros veteranos de guerra contando sus vivencias durante la guerra de la recuperación de nuestras Islas Malvinas el 2 de abril de 1982. El próximo 2 de abril se cumplen 40 años ya de la gesta de Malvinas y el testimonio de los veteranos va a ser presentado el día 1 de abril a las 19 horas en el Teatro Leopoldo Marechal. No solamente va a ser en vivo en el Marechal, sino también lo vamos a estar transmitiendo a través del canal, a través de la fanpage de Facebook de Semanario Actualidad Moreno Noticias y también a través de nuestro canal de YouTube. Y justamente hablando del canal de YouTube, en estos momentos siguen la audiencia, la 14ª audiencia, tenés las imágenes ahí, Federico, por el juicio de la masacre de la Pastoril, el ataque que perpetró el ejército argentino el 29 de marzo de 1976, cuando estaba sesionando la cúpula. ¿Están las imágenes, Federico? Ahí. Sí. Ahí, que estaba sesionando la cúpula del ARP-PRT.
Llegó el ejército, hubo una docena de desaparecidos. Se está dilucidando también si hubo chicos expropiados. Al menos uno que fue secuestrado por el ejército posteriormente fue entregado a familiares. Digo, eso es lo que se está debatiendo. No sé quién está hablando. Dame audio, Martín, Federico, de lo que está pasando no, en estos momentos. No tenemos momentos. Audio, Rodri. Tenemos imagen, no tenemos audio. Bueno, listo. De lo que está pasando ahora en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín, donde se está llevando a cabo este juicio. Bueno, no tenemos audio para compartir, pero bueno, aquellos que quieran verlo, estamos transmitiéndolo en vivo en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube. No solamente estamos transmitiendo a través de Facebook el noticiero, sino a través de YouTube en estos momentos lo que es la audiencia por el juicio a la pastorita. Vamos a comenzar este bloque hablando de General Rodríguez y los coletazos del discurso del intendente municipal Mauro García este primero de marzo. Se inauguraron las sesiones ordinarias. Ayer compartíamos una extensa nota con el intendente Mauro García hablando de varios temas. Y en este caso vamos a compartir el testimonio del presidente del Honorable Consejo Deliberante de General Rodríguez, Marcelo Basilota, dirigente de Juntos, que nos decía lo siguiente al finalizar el discurso del jefe comunal. Sí, sí, la verdad que fue un ejemplo de esa convivencia. Creo que la primera vez, por lo menos que yo me acuerdo acá en General Rodríguez, que se haya podido explayar el intendente de la manera que lo hizo, con mucho respeto. Y bueno, por supuesto, en este ámbito nuevo, ¿no? De volver a nuestro recinto, que era una asignatura pendiente después del protocolo COVID y todo eso. Y bueno, al tomar la decisión de remodelarlo, de ponerlo en valor, realmente le estamos dando nuevamente a esta Casa del Pueblo, como yo digo, ese orden, ¿no? Poder sesionar nuevamente acá. Un discurso del intendente donde marcó mucha obra pública, pero esa obra pública tiene que pasar por el recinto del Consejo Deliberante. Claro, los convenios, tanto sean provinciales como nacionales, pasan por acá, se ven, se estudian, se analizan y si está todo ok, por supuesto, se acompañan, ¿no? Así que nosotros celebramos siempre lo que es sumar para nuestro pueblo, como lo hicimos cuando fuimos gestión. Arrancamos este pensamiento de planificación de una ciudad distinta, con muchísimas obras hechas y que dejamos en ejecución. Muchas de las que el intendente leyó son heredadas de la gestión nuestra y vemos con mucho beneplácito que se continúen, porque en definitiva lo que importa es quién la termina, quién las empieza y política de Estado, ¿no? Porque la gente lo que espera es eso, que nosotros solucionemos los problemas, porque está cansada de las peleas, cansada de estas cosas mezquinas que atrasan al pueblo. Así que celebramos profundamente y ojalá, bueno, se pueda concretar, ¿no? Ratificado como presidente del cuerpo con todas las autoridades, digo, y de manera unánime. ¿Cómo vislumbra este año legislativo? Va a ser un año complicado, un año, no sé si legislativamente complicado, pero sí difícil en todo lo que es un contexto nacional, en lo económico, vemos un año con mucha preocupación. Pero este recinto va a ser siempre de diálogo, de construcción. Yo siempre digo que el respeto es todo. Y hoy existe ese diálogo, existe ese acercamiento entre los dos bloques. Bueno, me toca la tarea de poder juntarlos y tratar de buscar consenso, ¿no? Que es lo más importante para poder sacar las cosas y que las cosas se hagan bien. Es un año de recuperación, digo, donde las apetencias personales, las ambiciones personales, políticas, tienen que quedar de lado. Digo, hay que pensar más que nunca en la gente. Por supuesto. La agenda de la gente va por un lado. Tenemos que dejar esa agenda nuestra, que es la mezquina, la que pensamos solamente en el ombligo nuestro. Claramente es así y lo vamos a hacer nosotros como bloque de opositor y también con las propuestas que vengan del oficialismo. Nosotros tenemos que entender que acá hay un solo objetivo, que es la gente. Si entendemos ese camino, bueno, la cosa va a caminar muy bien. Así que claramente va a ser así. Ahí compartíamos lo que nos decía Marcelo Basilota, presidente del Consejo Deliberante de General Rodríguez y dirigente de Juntos. Y ahora vamos a compartir la visión del presidente del bloque del Frente de Todos. Recordemos que en General Rodríguez la intendencia la ostenta el Frente de Todos, pero la mayoría en el Consejo Deliberante es de Juntos. Y justamente estuvimos hablando con Manuel Anistein, que es el presidente del bloque del Frente de Todos, que les toca conducir un bloque en minoría y un Consejo Deliberante que va a ser, sin ningún tipo de duda, la caja de resonancia de la política, esperemos, pensando en el común de la gente, no las apetencias y las ambiciones personales políticas, de cara a lo que necesita el vecino de General Rodríguez. Vamos con la nota con Manuel Anistein.
Sí, estuvo muy claro en las palabras del intendente en la apertura de sesiones, donde puso por delante al vecino y vecina General Rodríguez y le pidió al consejo, a todos nosotros y nosotras, digamos, los que integramos el cuerpo deliberativo, que trabajemos con responsabilidad, que debatamos, que tengamos obviamente ese trabajo y poder mostrar las diferencias, pero siempre pensando en el bien para General Rodríguez, ¿no? Eso creo que es algo que hay que sobrevalorar, darle la importancia que tiene el Consejo Deliberante, pensando en lo que decís vos, ¿no? Que venimos de 2 años durísimos y que este año lo tenemos que pensar en el pueblo y no pensándolo en el año 2023, en una elección, ¿no? Es un año para trabajar y para pensar en nuestra ciudad. Manuel, el discurso del intendente estuvo plagado de anuncios de obras. Muchas de esas obras tienen que pasar por el Consejo Deliberante. Sí, justamente lo que planteó el intendente fue poner a disposición proyectos a largo plazo. Fíjate que se refirió al año 2025, o sea, pasado el año de la elección ejecutiva, por lo cual lo que busca es un consenso, un diálogo, una responsabilidad de poder poner puntos en común para poder empezar y terminar obras que realmente resuelvan lo estructural de nuestra ciudad. Porque esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio, digo que el hartazgo de la gente, de las peleas inútiles, sin sentido, y empezar a planificar estratégicamente un distrito. Sí, podemos tener diferencias ideológicas, podemos discutir, pero tiene que haber una agenda común y hechos concretos, ¿no? Que eso es lo que realmente queda de cada una de las gestiones que pasan por los gobiernos de nuestra localidad. Por último, Manuel, bueno, ya comenzó el periodo legislativo. ¿Puertas abiertas para el vecino? Puertas abiertas para el vecino, como siempre, escuchando no solamente las propuestas, sino también los reclamos, porque entendemos que el rol del Consejo Deliberante tiene que ser acompañar al Departamento Ejecutivo en la tarea de poder transformar nuestra ciudad. Ahí compartíamos lo que nos decía Manuel Anistein, que es el presidente del bloque del Frente de Todos en el Consejo Deliberante de General Rodríguez. Vamos a ver qué es lo que pasa, va a ser interesante y esperemos que los debates se centren en las necesidades de la gente, no en las ambiciones políticas particulares, sectoriales, porque la gente necesita soluciones. Venimos de 2 años muy complejos, más años de economía flaca, dura, por lo tanto los vecinos ya están cansados de las peleas políticas, necesitan respuestas. Esperemos que tomen el toro por los astas, los dirigentes políticos, y se pongan a la altura de las circunstancias. Vamos a hacer la última pausa comercial. En el próximo bloque tenemos para hablar sobre la situación que se está viviendo con el impulso por parte de la Iglesia Católica del desalojo de una familia con 7 menores de edad en Villa Zapiola. Además tenemos la victoria de Leandro Enalem y las efemérides del querido amigo Ernesto, entre mucho material que todavía nos resta en esto que es Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Empanadas de 10. En Moreno, Libertador 541 y Martínez Melo 274. En Paso del Rey, Bartolomé Mitre 631 y Graham Bell 2048. En Francisco Álvarez, Gorriti 1245. Y en General Rodríguez, 2 de abril 629. Empanadas de 10. www.empanadasde10.com. Estamos dando inicio a las tareas de la obra denominada ensanche de la ruta provincial número 24 en el tramo comprendido entre el acceso este
y la avenida de la Rotonda Derqui, tramo 2. En este momento estamos iniciando las tareas de movimiento de suelo correspondientes para la construcción del terramplén que contempla la segunda calzada de hormigón. Bueno, después de esa tensión, llegamos a un lugar, estábamos muertos de hambre, había una cocina de campaña y repartía galletas y mate cocido. Yo creo que pasé 3 veces, por lo menos, para satisfacer mi ansiedad. Ese mate cocido fue el más rico de mi vida, ¿no? Y esas galletas estaban riquísimas. Yo siempre seguí en la picardía, como quien dice, de ver qué puedo para mi gente, qué puedo más. Y había una montaña de cajas, ¿me acuerdo? ¿Eh? Una montaña de cajas, sí. En un lugar cerrado, va, lugar así. No había protección, pero estaban ahí. Agarré una, me fui atrás de un coche abandonado, las abrí y había 4 cajas individuales con su correspondiente vianda, caramelo, whisky, chocolate, raciones individuales. Abrí las 4, saqué los cigarrillos, te cuento lo que pasó, los chocolates, los caramelos, las bebidas y galletitas, algo más, me las puse en mi ropa, salí, muchacho, esto es lo que hay ahí. Explotó eso. Empanadas de 10. En Moreno, Libertador 541 y Martínez Melo 274. En Paso del Rey, Bartolomé Mitre 631 y Graham Bell 2048. En Francisco Álvarez, Gorriti 1245. Y en General Rodríguez, 2 de abril 629. Empanadas de 10. www.empanadasde10.com. Estamos dando inicio a las tareas de la obra denominada ensanche de la ruta provincial número 24 en el tramo comprendido entre el acceso este y la avenida de la Rotonda Derqui, tramo 2. En este momento estamos iniciando las tareas de movimiento de suelo correspondientes para la construcción del terramplén que contempla la segunda calzada de hormigón. Bueno, ayer a la tarde nos avisaron sobre un caso que se estaba dando en Villa Sopiola, sobre la calle Paganelli, casi esquina Solís, si la memoria no me falla, donde denunciaban que una familia que había accedido a un terreno que había sido prestado por la Iglesia Católica de la zona de Villa Sapiola, específicamente apuntan contra el padre Elvio, tenía que abandonarlo, desalojarlo, porque habían, desde la Iglesia Católica, desde el mismo padre Elvio, según denuncian, habían
iniciado una causa en la justicia donde se solicitaban el desalojo. La familia muy asustada porque le dijeron que el hombre podía llegar, que quedó imputado en una causa de usurpación, podía pasar 5 años de prisión, podía ser condenado a 5 años de prisión. Este hombre y la familia en sí, muy asustada, decidió abandonar el predio. Tienen 7 hijos menores. Las condiciones de vivienda, las vamos a ver en imágenes, paupérrimas. No logramos hasta el momento, en realidad no lo pude hacer porque no tuvimos tiempo, porque esta nota la hicimos minutos antes de comenzar con todo el problema que tuvimos técnico en el canal, así que no me pude comunicar con el padre Elvio para darle el derecho a réplica, pero la denuncia es muy fuerte. La Iglesia Católica desalojó, porque ya abandonaron el predio, a una familia con 7 hijos. Vamos a compartir la nota que hacíamos con Lorena Díaz. Bueno, Lorena, contanos cuál es la situación que están atravesando. ¿Dónde estamos primero? Contanos dónde estamos. Estamos en Paganelli, Villa Zapiola. Uh-huh. Pertenece. Pero el tema fue así. Nosotros al cura lo cuidábamos hace 2 años acá, nos prestó. Y nos dejó que lo armemos una casita. Pero como a mí se me inunda todo ahí, que se me moja todo, entonces yo me hice el piso ese. Y quise poner la casilla ahí y el cura me dijo que si yo ponía la casilla me prendía fuego todo. Entonces le hice una denuncia a mi marido. Uh-huh. Una causa, no sé qué. Si él no se va de acá, lo meten 5 años preso. A ver, ¿ustedes cuánto hace que están viviendo acá? Ya hace 2 años. ¿Cómo ingresaron a este predio? Con permiso del cura. ¿Qué cura es? El padre Elvio. ¿Cómo se da la situación para que el cura les permita ingresar a este claro, lugar? Claro, él le dijo que está bien, que meta los caballos, que cuide todo. Y después nosotros ya hicimos acá, le dijimos que íbamos acá y mi marido le dijo que si iba a armar una casita y él dijo, bueno, ármense una casita. Después vino con otro hombre, no sé cómo se llama, el rublo, creo que le dice que está con el padre Elvio. Bueno, ya vino pronto a hacerse el malo. Uh-huh. Y yo agarro, le digo, sí, le digo, pero gracias a mi marido, le digo, no te afanan los chanchos, porque le vivían afanando los chanchos, le rompían todas las placas, todo. Y él quiere hacer una canchita, no sé qué, pero acá va a ser un aguantadero, o van a venir un montón de gente. ¿Cómo se enteran ustedes de que la justicia estaba interviniendo? Porque le llegó la situación ayer a mi marido. ¿Y esa situación? ¿Vos te acercaste a la fiscalía de que está al lado de los bomberos y después me fui a un tribunal que es para pedir abogado, todo eso? Uh-huh. Y la mina de ahí encima me habló mal. Me dijo, no, tu marido tiene que salir de ahí porque si no va preso. 5 años preso, me dijo. Es decir, ante esa circunstancia, ustedes decidieron irse. Sí, me voy, porque tampoco le voy a meter que vaya mi marido 5 años. Si él trabaja en el carro, los vecinos lo conocen todo. Él nunca afanó, nunca estuvo preso, nunca drogado, nunca borracho, y el cura le mandó todo eso. Claro, bueno, eso es algo que me decía uno de tus hijos. Sí. Digamos que lo acusaban de haber estado preso. Claro, que estuvo preso, que salió hace poco, y pregunta a los vecinos, mi marido nunca estuvo preso. Ese es el tema, nunca estuvo preso. Igual yo al cura le hice la denuncia. Porque me dijo que me iba a prender fuego con la casilla con los chicos adentro. Es decir, es increíble esta situación. Sí, no sé qué clase de cura es, porque la verdad, si van y se fijan en el cura, es un hijo de puta, porque yo me tengo que ir ahora al frente de la casa de mi cuñado, que me da un lugar para vivir ahí, con los 7 chicos. Claro, justamente eso es una cuestión importante. Sí. Sos vos, tu marido... Y 7 chicos más. Y 7 chicos tengo que... Tengo 8, pero el mayor está juntado, pero tengo 7 menores. Ahora estoy sacando todo porque si no va preso a mi marido. ¿Hubo algún tipo de acercamiento por parte de la municipalidad? Sí, vinieron los de que están cesando tierra y vivienda. Sí. Le dijeron al cura, hablaron con el cura, le dijeron, hasta que no le busquemos lugar a la familia esta no se puede ir, pero el cura ayer le hizo la denuncia a mi marido. Claro, y ustedes tienen miedo porque, a ver, son gente de trabajo, gente sí, humilde, sí, pero sí, gente sí. De trabajo. Sí, 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 no veo. Nosotros vivimos así, una piecita, un cuartito así chiquitito de nene y el baño, lo único que tengo. Y yo quería sacar de ahí, ponerla donde hicimos el piso y me dijo que me iba a prender fuego. Y encima dijo, ah, ya que tu suegra es bondadosa, que te ayudó con el piso, dice que te regale una casa, me dijo el cura. Así, a lo grito. ¿Vos fuiste a hablar directamente sí, con no, el cura? No, el cura vino acá porque está metida la vecina de al lado también, que los quieren sacar. Ellos también querían entrar. Ellos querían entrar, como nosotros los pusimos acá, ellos no se pudieron, entonces quedó caliente la señora y está con el cura. Bueno, ¿y este predio sería de la iglesia? ¿Qué supuestamente es lo que... sí, que es del cura.
Y ustedes cuando ingresaron, que quede claro eso, fueron con anuencia y el permiso del cura. Sí, sí, del padre Renato y del padre Elvio. ¿Con qué? ¿Para cuidar el espacio? Sí, sí, sí. Y él dijo que nosotros estábamos armando una casa re grande y todo, y yo vivo acá. Y lo único que hice fue el piso para pasar la casilla ahí. ¿Para que no se inunde? Claro, porque se me inunda todo. Llueve, el agua de allá, la cocina, hasta la mitad de la cocina se me llena. La cama, los chicos con ladrillo. ¿Tenés miedo? Sí. ¿Por qué tenés miedo? Sí, porque capaz que el cura me prenda fuego la casa así o así. Por eso me voy. Pues no, no. La verdad, no quiero que lo metan a mi marido en preso, porque nunca estuvo preso. Es lo que te dijeron en la justicia. Sí, en la fiscalía todos me dijeron. Él no sale de ahí, sigue la causa y lo van a meter 5 años preso. Y quiero que el cura cierre ese papel que le hizo. Lo fuimos a buscar todo, pero no da la cara. Bueno, ustedes están yendo ahora y lo que pretenden es que el padre levante la denuncia. Sí, que levante la denuncia esa, porque si no le queda la causa a mi marido. Ese es el tema. ¿Están indignados? Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, que el padre ya se fueron, se están yendo, que el padre denuncie, levante la denuncia. Sí, eso, y hay que ver si el padre va a levantar la denuncia. Ese es el tema. La fuerte denuncia que hacía Lorena Díaz respecto a la situación del que están viviendo, donde tuvieron que desalojar ese predio que estaban ocupando sobre la calle Paganelli, entre, casi esquina Solís, detrás de, creo que es una chanchería lo que está sobre las tubes. La verdad que nunca indagué en profundidad qué es lo que hay funcionando en ese lugar. Una familia humilde. Cometí un error en una pregunta porque quise poner de manifiesto la humildad y el trabajo. Dije, son una familia humilde pero de trabajo. A ver, no quise decir que la gente humilde no es gente de trabajo. Digo, me di cuenta cuando estaba escuchando la nota, esa burrada que cometí, que lo que en realidad quise decir es que es gente de laburo. Gente humilde y gente de laburo. A ver, vi los carros, lo que van acopiando, que estaba en una imagen que está de Insert, se ve claramente. Digo, y Lorena, y tengo la denuncia acá, le hace una denuncia al padre Elvio por esas amenazas que dice que recibió. Ahí estoy buscando el teléfono del padre Elvio para darle su derecho a réplica. Llama mucho la atención esta postura. También vamos a ver si hablamos con la gente del IDUAR para ver qué es lo que pasó con esta situación, porque Lorena menciona que había gente de la municipalidad que se interesó sobre su situación y le habrían pedido al padre Elvio que no ejecutara ningún tipo de medida hasta que pudieran buscar un terreno, un predio, donde trasladar a esta familia. 7 menores a cargo. A ver, mi capacidad de asombro continuamente se ve sobrepasada por las situaciones que se van viendo en la vida cotidiana. No me que entre en la cabeza. Quiero que la Iglesia Católica, el padre Elvio, nos explique cuál es la situación. La verdad, inexplicable. Esto está pasando en Villa Zapiola. En estos momentos estaba la gente desocupando el lugar porque tuvo miedo de la causa penal. Contaba también las peripecias en la justicia. Lo que buscan ahora es que el padre Elvio levante esa denuncia y a ver que nos explique el padre Elvio qué fue lo que pasó. Vamos a seguir detrás del tema. Me sorprendió muchísimo y voy a buscar algún tipo de explicación, a ver cuáles son las circunstancias de esta medida. Opción por los pobres. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre las efemérides que, como siempre, nos manda el amigo Ernesto Ibáñez. Dice, buen día, gente, ¿cómo están? Hace 2 años anunciaban el primer caso de COVID. ¿Cuánto pasó, mi Dios? Dice el amigo Ernesto, que manda un abrazo grande. ¿Cuánto pasó, realmente? La primera, Titanes en el Ring, programa de televisión dedicado al espectáculo de lucha libre, creado y dirigido por Martín Cara Dajean, que fue emitido por Canal 9 tradicionalmente y se transmitía los domingos por la mañana. ¿Quién no vio de nuestra generación Titanes en el Ring? El primer programa se emitió por Canal 9 el 3 de marzo de 1962, mirá vos, cosechando un gran éxito desde el principio.
y finalizando en 1988. En 1978 fue uno de los primeros programas regulares de TV en producirse en colores en Argentina, con el objetivo de exportarlos posteriormente como material de programación. En los 90, Paulina Karadakian, hija de Martín, intentó relanzarlo a la TV sin lograr el éxito de los ciclos anteriores. Yo me acuerdo muchísimo de este programa, Federico, me imagino que vos también, inclusive que venían las figuritas en los chocolates Jack, ¿te acordás, Federico? También me parece que había álbum de figuritas. No, yo fui de la época de 100% lucha y ya no tan época, porque ya era grande yo. 100% lucha es donde estaba Biloni, la mafia y todo eso. ¿La mafia? Sí. La masa. Ah, la masa, o la mafia. Bueno, Mugre es amigo mío. Rulo. Con razón. Sí, por eso es Mugre. Sigamos con la efeméride. La siguiente, Guillermo Brown, 22 de junio de 1777, 3 de marzo de 1857, primer almirante de la Fuerza Naval de la República Argentina, tanto en la cronología como en el prestigio, irlandés nacionalizado argentino que consagró su vida al servicio de la patria de adopción, por lo que se lo considera como el padre de la Armada. Artífice de la campaña naval de 1814, donde la escuadra de las Provincias Unidas del Río de la Plata, bajo su mando, derrotó a la Marina Realista Española en los combates de Martín García y Montevideo. Junto a la Batalla de Tucumán, son considerados uno de los momentos claves para la suerte de la Guerra de la Independencia Argentina. La siguiente, Base Antártica Primavera, estación científica de la República Argentina en la Antártida, ubicada a 50... No sé qué será, MSNM. No me cae la ficha. En la entrada sudoeste de la caleta Cierva, en un promontorio rocoso en la costa oeste de la tierra de San Martín, en el Cabo Primavera. El 23 de enero de 1954, personal de la Armada inauguró el refugio naval Capitán Cobet, buscando fortalecer la presencia argentina en la Antártida y expandir los estudios de la costa oeste de la península Antártica. Un grupo de tareas del ejército argentino se estableció en el Cabo Primavera. Teniente coronel Ignacio Carro y 8 hombres expandieron el refugio y construyeron las instalaciones necesarias para albergársela a científicos del Instituto Antártico Argentino. Fueron inauguradas el 3 de marzo de 1977 e incluían 2 pequeñas casas, un baño básico y un depósito y una cámara frigorífica, 2 refugios, una usina y una estación de radio fueron agregadas posteriormente. La siguiente efeméride. Primer caso de COVID-19 en Argentina, 3 de marzo del 2020. El servicio de virosis respiratoria de el INALINS Malbrán realizó la identificación del nuevo coronavirus en un viajero proveniente de Europa. De esta forma, Argentina confirma su primer caso de COVID-19. Ya la no está ninguno de eso, ¿no? De lo que aparece en la foto. A ver. No está ninguno, ¿no? Sí, ¿cómo que no? El único que no está es Ginés González García. Después Carla Bisotti es la ministra de Salud de la Nación. Ah. Y el otro señor que se me fue el nombre, que es médico también, es el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que el único que no está es Ginés González García. Juan Gálvez, 14 de febrero de 1916, 3 de marzo de 1963. Piloto de automovilismo, hermano de Oscar, y es conocido por ser el máximo campeón de turismo carretera con 9 campeonatos. Hizo su debut el 14 de diciembre de 1948 en las 1000 millas del Automóvil Club de Avellaneda, finalizando como escolta del vencedor Juan Manuel Fangio. El 22 de febrero de 1949 llegó su primera victoria con la primera vuelta de Santa Fe. Ganó un total de 9 campeonatos de turismo carretera. La siguiente, Albert Sabín. 26 de agosto de 1906, 3 de marzo de 1993, médico virólogo polaco nacionalizado estadounidense de origen judío que tuvo que huir en 1921 por el antisemitismo. Trabajando en el Hospital Infantil de Cincinnati, vio los terribles casos de niños atacados por la poliomielitis, las estudió y descubrió que se transmitía por vía oral.
Sabin desarrolló una vacuna vía oral que suministraba a los niños en un terrón de azúcar que comenzó a utilizarse en 1957. Superior en cuanto a la facilidad de la administración y producción, produce inmunidad a mayor plazo que la vacuna sal, permitió la eliminación completa del poliovirus salvaje. Con la vacuna Sabin quedan inmunes a la poliomielitis y no son portadoras. Colegio de la Sale, institución educativa de los hermanos de las escuelas cristianas de Buenos Aires, fundado por los hermanos Humalilien Verdad Atané, el 3 de marzo de 1891. Las áreas de catequesis y pastoral constituyen el eje de formación que se concreta a través de catequesis en el aula, a la integración de los alumnos en grupos juveniles y la respuesta en marcha de proyectos solidarios. La educación abarca el nivel inicial, primario, secundario, terciario y especial. El Colegio de la Sal es parte del polo de edificios simbólicos construidos a fines del siglo XIX en conjunto con el Palacio Pizurno, el Edificio de Obras Sanitarias y el Colegio Normal Nacional. Creo que se pronuncia Colegio de la Sal, pero bueno, no estoy diciendo. Y por último, Día de la Vida Silvestre, 3 de marzo desde el 2014, el 20 de diciembre del 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 68205, decide proclamar el 3 de marzo, día de la aprobación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Día Mundial de la Vida Silvestre. Así pasaban las efemérides del amigo Ernesto. Y llegó el momento del fútbol, y ahora vamos a compartir, y ahí voy a hablar sobre las imágenes, Federico Martincito, de la gran victoria de Leandro N. Alem en el meandro de Bryan, donde se encuentra emplazada el estadio de Victoriano Arenas. Ganó Alem 1-0 con gol de Bueno y este es el compacto. ¿Vamos a la cuenta de tres? Sí. Uno, dos, tres, vamos. Fecha número 3 del torneo Apertura 2023 de la Primera C. Victoriano Arenas, el equipo dirigido tácticamente por Emanuel Ibáñez, con la dupla, con el periodista de espectáculo, se me fue el nombre. Bajame un poco el retorno, Martín. El periodista de espectáculo, ¿cómo se llama? El que estaba con Rial. Bueno, se me fue. Victoriano Arenas formó con Damián Ramírez, Javier Gradiev, Enzo Lescano, Agustín Vallejo, Matías Rodríguez, Mauro Romay, Alejandro Ábalos, Kevin Fabián, Isaac Merlo, Diego Leguiza y Gustavo Fernández. Diego Leguiza con pasado en Leandro N. Alem y Atlas. Leandro N. Alem con Néstor Acosta en el arco, Iván Rojas, Ezequiel Vicente, Julián Quinteros, Ítalo Portillo, Fernando Vega, Diego Greco, Leandro Coronel, Matías Cuenca, Tomás Pavone, Lucas Buono, los 11 de General Rodríguez. ¿Cómo se llama el periodista de espectáculo? Se me fue el nombre. Ventura, ya me gritó mi vieja. Ventura, es el, en realidad es el técnico. Creo que no tiene el carnet, por eso no figura en los papeles. Ahí vemos las salidas de los equipos, agradecemos a la gente de Todos Uno TV por las imágenes. Un partido que arrancó a los 40 segundos la primera situación de gol, que iba a llegar de la mano de Victoriano Arenas, donde este remate del lateral izquierdo Rodríguez se iba por arriba del travesaño del arco defendido por Néstor Cachete Acosta. Un ataque para Leandro N. Alem, bien Coronel, en este partido. Después se iba a ir expulsado Leandro Coronel, que justamente era el que remataba. Tuvo un buen partido, pero no va a poder estar en el clásico frente a Luján el próximo día domingo. También tiene chances Lucas Buono, el 9 Leandro N. Alem, que se volvió importante en el ataque con este cabezazo que se va al lado del arco defendido por Ramírez. Marca la jugada el número 8 Romay, Mauro Romay. Va a venir el centro, la pelota que queda boyando y de taco la tiraba por arriba del travesaño Javier Graier. La salida ya casi defectuosa de Ramírez a Victoriano Arenas. El pelotazo largo sale, pero que tiene
que controlar en dos tiempos ante el acecho del jugador Cuenca, el arquero Ramírez. Tiro libre, le va a pegar Coronel o Pavone, no me acuerdo de esta jugada, me parece que le pega Coronel. Sí, le pega Coronel, controla el arquero Ramírez. La jugaba Buono. Cuenca, el centro. La captura Portillo, viene el centro. Los puños de Ramírez. Y en la línea, cuando se relamía Buono para empujarla, la sacaba el arquero Ramírez. Mucha acción en ese primer tiempo. En Valentín Alsina. En realidad el meandro de Brian, que es un ingreso de tierra en el Riachuelo, pertenece a la capital federal. Esas cuestiones que tienen que ver con el territorio, más allá de que está unido a provincia. No se puede ingresar desde capital, se puede ingresar solamente de provincia. Ahí Ramírez se lucía nuevamente con un remate bajo, sacándolo al córner. Ya son imágenes del segundo tiempo. El remate, que se va al tiro de esquina. Y se salvaba Victoriano Arena. Y llega la apertura del marcador. Greco, que ganaba la pelota en mitad de cancha, la tira para Coronel. El desborde. Y por atrás de todo, como un fantasma, aparece Lucas Buono. Para empujar el balón. Ante la desinteligencia del fondo de Victoriano Arenas. Va Coronel con la marca de Romay. Lo va a dejar en el camino. Y Buono, por atrás de todo, aparece para empujar el esférico. El 1-0, que se iba a terminar convirtiendo en definitivo. Un ataque para Victoriano Arenas. Romay, que controla el centro. Y Greco, que la sacaba defectuosamente. Y Cachete Acosta, que le tuvo que pegar el puñetazo al esférico para que no se le meta en su arco. Cuenca la tiraba para Buono. Y acá llega la expulsión. No se ve por qué fue lo que hizo. Igualmente no se iba a ver por la bandera lo que hizo Coronel. Pero le muestra la tarjeta roja directamente el árbitro del encuentro y lo manda a las duchas. El árbitro fue Marcos Recalde. Y este remate que va a venir de Lucas Buono y que se va por arriba del travesaño ante la vista de Ramírez. Estas ya son las últimas del partido. Contraataque furibundo y el remate de Cuenca, que controla Ramírez. Torres era el que conducía el ataque y, si no me equivoco, esta es la última para Victoriano. Va a venir el centro de Graiev. La pelota que no termina de salir, todavía el riesgo para la valla de Acosta y el remate que controlaba bien Cachete Acosta, que hacía Agustín Vallejos, y finalmente terminó el partido. Gran victoria de Leandro Enalem en la tercera fecha de la primera C. Y ahora Alem tiene que esperar por Luján. El domingo, 17 horas, sería el horario pactado para el clásico del oeste en la primera C. Luján, que viene de ganar también, no recuerdo quién fue. Ah, para que yo te digo quién fue el rival de Luján. Le ganó 2-1 al Porvenir en la ciudad de La Basílica. Ahora se enfrenta a Leandro Enalén el próximo día, domingo, 17 horas, el clásico en General Rodríguez. Así que esa es la información del fútbol, lo que nos había quedado pendiente.
Vamos a despedirnos. Bueno, hay mucho material para seguir compartiendo, pero mañana va a ser otro día. Me tengo que ir a hacer una nota en la zona del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Me esperan a las 4 de la tarde, así que nos vamos despidiendo. Nos vamos a reencontrar mañana con mucha más información. ¿Sigue el juicio? A ver, porque entre pito y flauta, sí. Sigue. ¿Podemos hacer un paso y por el juicio de la pastoralística? Fede se fue, me desconectó el WhatsApp web y no tengo el enlace. Bueno, listo, no hacemos nada. Entonces, ¿puedo hacer un pequeño reclamo? Sí. Barrio Jardines 1. Hace dos semanas atrás, tres, habían empezado unas máquinas a mejorar un poco la calle Lola Mora. Sí. La cual hicieron dos cuadras, sacaron. Lo único que hicieron fue poner derecha la. Acomodar el asfalto. La tierra, perdón. Después no vinieron nunca más. Dejaron la tierra al lado de mi casa y quedó hecho un enchastre. Nosotros habíamos tirado piedra y así está. No sé, para saber, por ahí van a volver, por ahí está parado, no tengo idea, ¿viste? Pero es un desastre. O por ahí se olvidaron. Y otra cosa, la escuela 76, ya que estoy en el barrio Jardines 1, está con problemas de agua y están reclamando, me estaban contando, en el consejo escolar. Ahora ya no anda el bombeador, están con lo último que le queda de agua en el tanque y esperando a que se solucione esto. Van a tener que suspender las clases si no hay agua, nos dijeron. Así que los chicos tienen que andar llevando agua, botellas. Una vergüenza. Vamos a ver qué es lo que pasa. Para que me estaba olvidando los mensajes. Sol Morelo, el padre amenazando a una familia humilde, la iglesia y su poder, la gente queda en la calle. Sebastián Gómez, hola Rodrigo, la verdad una vergüenza, ¿qué clase de padre es que deja sin techo a una familia? Se supone que ellos ayudan, no que hacen eso. Sol Morelo dice, los amenazaron con meterlos presos. Nidia Luz Soto dice, la verdad que si el padre Elvio es capaz de hacer eso, me sorprende desagradablemente. Ya que lo conozco y traté personalmente al padre, cobija a chicos drogadependientes en rehabilitación, allí funciona el Fines, donde muchos adultos se recibieron con el título secundario, y también hace 3 años funciona la Universidad de Psicología Social en la dirección de un amigo mío. Por todo eso me extraña esa actitud del párroco, ya que el predio que ocupa la institución clérica es muy importante. De ser así, se me acaba de caer un ídolo, no por ser cura solamente y su solidaria trayectoria, sino como persona. Me entristece mucho. Bueno, vamos a tratar de hablar con el padre Elvio. Estoy tratando de conseguir el teléfono, pensé que lo tenía. Estuve chequeando, bueno, en esta vorágine que tuvimos hoy, no lo tengo, así que estoy pidiéndolo a varias personas que presumo que lo pueden llegar a tener. Así que vamos a darle el derecho a réplica en el día de mañana, si es que accede. Si no, se lo voy a contar. Bueno, Martincito, nos despedimos entonces. Nos reencontramos mañana con mucha más información en esto que es Moreno Noticias, Semanario Actualidad. Chau, gracias. Hasta mañana. Carnicería Tiernísima.